Hace poco momento estaba revisando, como todos los domingos, la prensa y me puse a ver ciertos portales. Estaba revisando el Demol y me encuentro con una entrevista con otro de los ingenieros de la NASA del gobierno de nuestro físico nuclear, Gabrielito Boric, el señor Manuel Monsalve, para muchos uno de los pocos cuerdos, que pese a esa percepción, se manda una declaración impactante, con una desfachatez y un cararrajismo y una soltura solamente digna del mago Valdivia cuando jugaba en Palmeira, diciendo frente al tema de los indultos y la crisis que está desatado, de que el presidente asumió el error, zanjó y que ya es hora de que vayamos pasando a otro tema para que sigamos avanzando. Realmente esto es como si lo llamamos algo más pedestre, no sé, como que le pusiste tus cuernos a tu mujer o a tu marido y le dejaste los cuernos más grandes que un alce en Alaska. Viene, te enfrenta a ella y le dice, sí, efectivamente me estuve cogiendo a otra durante meses, si no años, pero esto ya se zanjó, lo asumí y te pido por favor que des vuelta a la página y sigamos en lo nuestro y con otras cosas. Realmente estos weones son unos dementes y estamos en manos de unos dementes. Que además son unos mentirosos seriales porque uno que tiene mucha información y tiene ciertos topos también adentro de ese desgobierno, sabe que si existió la exigencia, entre comillas, de renuncia a la ministra de Justicia, socióloga, y a la mano derecha de la mesa política, o el mando político que tiene ahí, que es este gallo que hizo salir, Yunta de Boric, fue única y exclusivamente por la exigencia que hizo la ministra del Interior, Carolina Toá, que tuvo que salir a defender lo indefendible, pero que tras bambalinas, y esto es posta, posta, les dijo, ustedes arreglan en algo, está cagado, o yo renuncio aquí mismo. De hecho, tengo la información de que llegó hasta renunciar.